En esta vida no hay nada imposible. Créeme que cualquiera que sea tu deseo, se te puede cumplir. Incluso los que parezcan más imposibles también se pueden cumplir. Lo único que vas a tener que hacer para cumplir tu deseo es modificar la realidad. Eh, y no solo hablo de obtener dinero, porque muchas personas... Eh, tal vez estén interesadas en controlar su realidad para hacerse multimillonarias eh, y bueno, vivir como personas extremadamente ricas. Pero no, eso en realidad sería lo más fácil, eso sería la punta del iceberg, porque yo te estoy hablando de cosas mucho más difíciles. El, el dinero se puede obtener fácilmente decretando, orando y luego te diré qué más, ya cuando controles tu realidad. Pero yo te hablo de cosas que parecieran imposibles. Por ejemplo, eh, si una persona está enamorada de una mujer o una mujer está, en, está enamorado de un hombre, pero esa esa mujer no le hace caso a ese hombre, ¿qué tendría que hacer ese hombre para tener la atención de esa mujer? Quizás eh, a esa mujer no le llama la atención ese hombre porque no tiene las características físicas que busca o la personalidad o la actitud. Entonces, si este hombre controlara su realidad este hombre simplemente lo que tendría que hacer podría modificar su cara, su rostro, su cuerpo, tal vez para que fuera más atractivo, más formido y así poder llamar la atención de esta mujer y finalmente conquistar conquistarla. Por eso es eh, no es cierto lo que dicen que es imposible, que haya amores que no se pueden dar, que hay amores que no coinciden, hay personas que no coinciden, pues todo se puede modificar, hasta eso se puede modificar y hasta incluso puedes conquistar al amor de tu vida si modificas tu realidad. La realidad puede ser como tú quieras y tú puedes tener el control de ella totalmente. Por eso hoy te voy a enseñar eh, tres maneras para que controles tu realidad de una manera definitiva. Y la última manera es la definitiva y la que te va a sorprender más. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer para controlar nuestra realidad? Para ser ricos, bellos, abundantes para incluso poder levitar, hacer cosas increíbles como teletransportarnos o viajar en el tiempo. Eh, primero que nada, hay que empezar a creer en esto. Hay que dejar de ver esto como una fantasía. Eh, hay que meternos de lleno en el tema, empezar viendo videos en YouTube, en TikTok, eh, en, e ir a pláticas esotéricas trabajar nuestro nuestra mente y nuestro espíritu eso es algo muy pero muy importante y lo segundo es eh, empezar a meditar empezar a meditar eh, no es necesario que seas un experto meditando porque hay, no no o sea, no al principio no tienes que hacer posiciones exageradas como estas que hacen los maestros budistas y zen. No, en lo que tienes que hacer simplemente es medita de la manera que tú puedas y de la cual se te haga la más cómoda. Es decir, puedes acostarte en tu cama y meditar. Para esto pon una música relajante, una música de estas que se pueden encontrar en YouTube o de estas músicas, pon una música relajante y esto también va a ayudar a que tu frecuencia vibratoria aumente. Entonces es necesario eh, que te pongas a meditar cuando te acuestes en tu cama, primero por 5, 10 minutos, así periodos de tiempo bastante cortos y esto te va a ayudar a ir meditando de una manera... Más eh, profunda, hasta incluso poder hacer meditaciones con el mudra de la armonía o el mudra del conocimiento, que eso ya es para gente más avanzada. Pero mientras tanto, medita así, sentado o acostado, de una manera básica, de una manera básica, medita de estas ma maneras. Eh, y la siguiente, lo siguiente que te quiero decir es que ores. Esta es otra forma muy interesante. Ora todos los días a tu manera. No tiene que ser algo sistematizado, no tiene que ser algo religioso. Eh, sí. La tercera es que hagas apuntes en un cuaderno sobre, eh, diciendo en estos apuntes que tú controlas tu realidad, que tú eres abundante, que tú eres rico, que tú eres poderoso y el decreto luego se va a hacer realidad y así dilo todos los días hasta que cada vez lo creas más y más y ahora llegamos a la parte definitiva que básicamente es eh, que tienes que ser positivo sé positivo todo está si logras mantenerte positivo todo el tiempo yo te lo aseguro te lo garantizo y si no que me pase algo a mí que vas a poder controlar tu realidad vas a poder manifestar cualquier tipo de cosa. Entonces, si tú logras mantenerte en un estado positivo todo el tiempo, tu vibración automáticamente va a ir aumentando y aumentando y eso va a hacer que logres manifestar cualquier cosa. Te reto a que estés positivo todo el tiempo sin que nada te afecte y eh, que logres romper. Eh, dile adiós a tus debilidades, ¿no? Como diría una canción, dile adiós a tus debilidades y estate todo el tiempo positivo. Si logras hacer esto, vas a poder manifestar lo que tú quieras, te lo aseguro. Pero mientras tanto, haz estos ejercicios de los cuales te he hablado y así poco a poco vas a poder ir entrando en estados alterados de conciencia con los cuales vas a ir poco a poco poder. Eh, controlando tu realidad. Ya cuando seas una, cuando hagas todos esos ejercicios, te vas a convertir en una persona positiva que vas a vibrar en un estado de energía muy, muy alto y ya básicamente vas a poder manifestar o atraer cualquier cosa a tu vida lo que hay lo único que ya tienes que hacer cuando llegas a este estado es decretar con, el, con, con tus palabras y escribir, escribirlo en papel y decir yo soy yo yo soy poderoso yo controlo mi realidad yo soy rico yo soy abundante yo soy bello yo yo te tengo la mujer que quiero en mi vida eh, dependiendo de los intereses de cada quien si haces esto vas a lograr tu objetivo te lo aseguro bueno, si les interesa después haré una segunda parte, pero básicamente estos son los métodos para que logres controlar tu realidad.